Ok, buenos días y saludos a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación a otro webinar. Este es el segundo de este semestre con el tema de productividad y manejo del tiempo, ¿cómo lo logro? Y hoy tenemos como invitada a la doctora Angie Escalante. Agradecemos a todos por su tiempo y apoyo a las iniciativas de GED. Y muy en especial, damos las gracias a nuestra invitada hoy, la doctora Angie Escalante, quien nuevamente, no es la primera vez que está con nosotros, nos complace con su presencia y nos da su valiosa colaboración para ayudarnos a cumplir la misión de HEDS de ampliar las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior. Gracias, Angie. Un Hoy placer. tenemos, gracias. Hoy tenemos más de 500 participantes registrados y ya en vivo estamos llegando a los 200. Estos son de más de 20 instituciones de educación superior en Puerto Rico. Por favor, pongan su micrófono en mute. Si es tan amable, el que acaba de entrar, ponga su micrófono en mute. Gracias. Y también tenemos de algunas escuelas del Departamento de Educación y varias organizaciones que también se han registrado para participar. Así que bienvenidos todos. Y sobre todo, un saludo caluroso a los que nos están acompañando desde nuestra universidad, miembro de HEDS en Colombia, la Universidad Cooperativa de Colombia, que también tenemos algunos que están participando. Así que un saludo muy caluroso a todos. Confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Siempre antes de comenzar, estamos bien ¿verdad? Pendientes de que ustedes puedan maximizar y disfrutar de este webinar al máximo. Así que para eso necesitamos que usen el chat. Hoy en especial lo pueden escribir sus preguntas durante la presentación, ya que como dije ahorita, nuestra invitada tiene que ausentarse unos minutos antes de las 10, así que es importante que hoy sí utilicen el chat. También mantengan sus micrófonos en mute para evitar interrupciones, ya que estamos grabando este webinar. Y recuerden que la grabación del webinar se anunciará en las redes sociales y también en la misma página donde se registraron. Saben que están los Next Events y ahí abajo están los Previous Events. Ahí van a ver la presentación en PDF para descargarla y también el acceso a la grabación cuando esté lista, que por lo general es esta misma tarde. Recuerden también acceder al enlace que ya estamos poniendo en el chat para que puedan solicitar su certificado. Importante que pongan antes de darle submit a esa forma, miren lo que escribieron y por favor asegúrense que su correo electrónico está correcto, porque si no rebota y no tenemos manera de enviarle su certificado. También pueden utilizar su celular para escanear el código y entrar al enlace, como ustedes prefieran. Y recuerden que al finalizar este webinar recibirán un email con el enlace para que puedan completar una breve encuesta que nos ayuda a evaluar este webinar y también a identificar qué servicios pueden apoyar a los estudiantes y sobre todo qué forma es la que ustedes consideran más efectiva para promoverlo. La encuesta es anónima, el tiempo es de unos 5 minutitos, ya que son preguntas simples, ¿verdad? De selección múltiple y su aportación para nosotros es muy valiosa. Así que por favor, importante que hagan esa evaluación. También invitamos a otros a registrarse y participar de nuestros webinars y eventos. Muy importante, el próximo es el perfil indicado para la beca de tus sueños. Va a ser el viernes 31 de marzo. A todos los que les interese solicitar becas adicionales, ¿verdad? A la FAXA, que es la que todos conocemos, pues esta es una gran oportunidad de cómo hacerlo de forma efectiva. Y va a ser a las 10, entiendo. Ah, no, este es a las 2 de la tarde, ya que lamentablemente nuestra invitada tenía un compromiso ya en la mañana, así que nos pidió que este lo hiciéramos de 2 a 3 de la tarde. Así que tomen nota que este viernes, el viernes 31, en vez de a las 10 de la mañana, como siempre hacemos, va a ser a las 2 de la tarde. Importante. ¿Ok? Tenemos también que siempre recordamos el acceso gratuito al Peterson Test Prep, donde puedes encontrar becas y ahí pueden poner en práctica lo que aprendan en el próximo webinar. También la práctica de exámenes como el PICAT, el LSAT para leyes, el GRE, el NCAT, el DAT y algunos, la mayoría de estos exámenes, además de practicarlos y vivir la experiencia, ¿verdad?
de cómo es el examen antes de tomar el examen real. También algunos, muchos de ellos tienen el libro para prepararse. Así que recuerden que solamente tienen que entrar a heds.org en el Student Placita, buscan el enlace de Peterson Test Prep, y el que no sepa la clave de acceso de su institución o no vea el nombre de su institución, nos envía un email que con mucho gusto le damos acceso. Igual forma, tienen acceso gratuito al Peterson Career Prep, donde podrá encontrar, alguien tiene el micrófono abierto y se oye un feedback, gracias. Podrá hacer búsqueda de empleos, internados, hay muchas herramientas para crear resumen, entre muchos otros servicios. Igual, el de la misma forma, entra al estudio en Placita y en este caso hace clic en Peterson Career Prep y es la misma clave de la institución. Le invitamos a seguirnos en las redes, muy importante, estamos en Instagram, en LinkedIn, Twitter, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Puede entrar y ver todas las grabaciones de nuestros eventos. Ahora, sin más preámbulos, le queremos dar la bienvenida a nuestra invitada, pero antes leer un breve perfil, ¿verdad? O resumen de la vasta experiencia que tiene la doctora Angie Escalante. Primero que nada, Angie labora actualmente en la Universidad Politécnica como directora del Centro IDEA, el cual cubre las áreas de desarrollo institucional, empleo e internados y alumni. Ocupar este rol le ha permitido la oportunidad de ayudar a estudiantes y egresados en su desarrollo profesional, búsqueda de empleo y establecer alianzas con la industria para atemperar las necesidades del mercado al ambiente académico. Además, es miembro de la facultad a tiempo parcial y en su tiempo libre se dedica a ofrecer charlas como esta y talleres a jóvenes sobre temas de desarrollo profesional, proyección, manejo de tiempo, como el día de hoy, mercado laboral, entre otros, a través de sus diferentes roles. Ha logrado impactar sobre o más de 1,000 estudiantes en su carrera. Angie es también miembro de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, Capítulo de Puerto Rico y el National of Colleges and Employees, y ha colaborado con organizaciones, además de HEDS, por supuesto, con la Asociación de Industriales de Puerto Rico y en Actus Puerto Rico. Angie cree firmemente en la educación y en la adquisición del conocimiento, ya que entiende que estas son dos grandes fuerzas que pueden transformar al ser humano y al mundo. Angie se siente muy orgullosa del trabajo que realiza, teniendo la oportunidad de servir a jóvenes como el día de hoy, también a la industria, contribuir al desarrollo académico y aportar al quehacer de nuestra sociedad. Y damos fe de eso. Angie posee un bachillerato en trabajo social, una maestría en administración de empresas con concentración en gerencia y recientemente un grado doctoral en educación con especialización en educación superior. Muchas gracias, Angie. Sin más preámbulos, déjame cerrar aquí o darle stop share para que puedas entonces subir tu presentación. Y recuerden que utilicen el chat si tienen alguna duda, les surge alguna duda, ya que Angie se va a tener que estar ausentando unos 5 o 10 minutitos antes, ya que tiene un compromiso ineludible a las 10 en punto. Así que hoy sí que vamos a hacer uso estratégico del tiempo. Así que Angie, yo voy a estar en mute, pero a la que vea alguna pregunta, sí, no veo la presentación todavía, a la que veamos alguna pregunta rapidito entre Stephanie y yo, vamos a estarla. Por favor, no activen sus micrófonos, simplemente pongan la pregunta y nosotros nos vamos a encargar de hacerla. Adelante, Angie, ahora sí. Pues saludos, buenos días, un placer estar con todos ustedes. Para mí es un privilegio compartir esta información que para mí es súper valiosa, así que como bien le dijo Yubelkis, siéntanse ¿verdad? La comodidad de ustedes escribir en el chat cualquier pregunta que tengan sobre este tema. Antes que todo, le doy las gracias a Yubelkis por la invitación y a HEDS también, así que siempre es un gusto estar con ustedes. Así que hoy vamos a estar hablando de productividad y manejo del tiempo. ¿Cómo logramos esto? A veces como que se nos hace un poquito difícil poder crear esa estructura y poder cumplir con todas las responsabilidades que tenemos. Hay cosas que no están escritas en piedra, pero hoy vamos a hablar de un poquito de las herramientas que existen para poder, ¿verdad?, organizarnos un poquito mejor y ver qué alternativas tenemos sobre esto.
Y sobre esto quiero traer a su atención, a veces no les ha pasado que tienen que terminar un trabajo, un proyecto, y están debatiendo en términos de cómo lo voy a hacer, o voy al cine, voy a la playa, como que tengo muchas invitaciones. Esto es un debate bastante grande en muchas ocasiones, pero por una acción hay una reacción. La decisión que nosotros tomemos nos va a impactar positiva o adversamente. Así que necesitamos planificar. Hay que establecer estrategias para poder manejar efectivamente el tiempo. Y sobre el tiempo vamos a estar hablando hoy. ¿Y cuál es el plan? El plan es conversar sobre el tiempo y su importancia. Identificar qué son aquellas cosas que nos roban los momentos correctos para nosotros realizar ciertas tareas y qué nos impide lograr los objetivos. Vamos a conversar sobre herramientas y administración correcta del tiempo mediante identificación de qué es lo urgente y qué es lo importante. Y algunas sugerencias, ¿verdad? No todo está escrito en piedra y lo que quizás es beneficioso para mí no es beneficioso para otras personas, dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Pero, ¿qué estrategias hay para poder organizarnos de una manera eficiente? Así que de eso vamos a estar conversando durante esta conversación. Y tenemos una persona que se llama Jim Rohn, que fue empresario estadounidense, escritor y orador motivacional. Y Jim Rohn nos dijo que el tiempo es más valioso que el dinero. Puedes definitivamente obtener más dinero, pero no puedes obtener más tiempo. La mayoría de la gente se siente abrumada debido a las múltiples responsabilidades que todos tenemos. Mientras más dura trabajamos, a veces nos sentimos que como que estamos corriendo todo el tiempo. ¿Esto no les ha pasado a ustedes? El tiempo, sin lugar a dudas, requiere una sabia administración. El tiempo es la única cosa que se nos va a escapar y definitivamente no hay manera de regresarlo. Así que es imprescindible poder tener un espacio para pensar en cómo vamos a manejar ese tiempo y cómo lo vamos a invertir, porque definitivamente el tiempo es una inversión. Entonces, es necesario pensar cuáles son nuestras prioridades y basado en esas prioridades y las cosas que tenemos pendientes a realizar, es que nosotros vamos a hacer una introspección y vamos a establecer una estructura y lo vamos a organizar para poder cumplir con todas ellas. Entonces, ¿qué es el tiempo? El tiempo, sin lugar a duda, es una medida que nos permite colocar las cosas en un orden, poder organizar las cosas. El tiempo, sin lugar a dudas, nos ayuda a sincronizar y organizarnos a nosotros y organizar la sociedad. Según una revista llamada Concepto, para los físicos, se llama tiempo a una magnitud que sirve para medir la duración o la separación de uno o más acontecimientos. Así que esto nos permite organizar las cosas en una secuencia. En el pasado, en el presente y en el futuro. Así que el tiempo nos provee estructura y organización en todo nuestro entorno y en todas las cosas que nos rodean. El tiempo definitivamente puede ser nuestro amigo dependiendo de cómo se está utilizando. Así que ojo, el tiempo nos permite una estructura y organizar todo nuestro entorno. Tenemos a Tim Ferriss. ¿Y quién es Tim Ferriss? Tim Ferriss escribió un libro que se llama La semana laboral de 4 horas. Y él nos dijo en ese libro, la falta de tiempo es en realidad la falta de prioridades. En este libro, Ferriss nos da a conocer formas para redistribuir el tiempo para que de esta manera se pueda tener una vida equilibrada y mucho más tranquila. Porque sin esa estructura, realmente a veces estamos todo el tiempo corriendo y como que nos sentimos sumamente abrumados. Así que es importante
poner las cosas en justa perspectiva de manera de poder tener una calidad de vida y poder manejar las cosas de una forma mucho más efectiva. Una de las pautas esenciales que se recomiendan son eliminar distracciones y delegar actividades. Repito, eliminar distracciones y delegar actividades. Ahorita vamos a estar abundando un poquito más sobre esto. Y como les dije, el día consta de 24 horas, lo que es igual a 1440 minutos. Compañeros y compañeras, aquí no se añade tiempo adicional. En este asunto hay una palabra que tenemos que tener bien presente: la estrategia. Ser estratégicos es la clave para nosotros poder organizarnos y poder ser productivos y manejar efectivamente el tiempo. Y ahorita les dije que había unas cositas que nos roban tiempo. Y eso le llamamos los ladrones del tiempo. ¿Y qué son esos ladrones del tiempo? No planificar, no delegar, no saber decir que no. Y a veces como que pecamos un poquito de eso, como que queremos complacer a todo el mundo y le decimos que sí a todo el mundo. Y tenemos que tener cuidado. No tener claro los objetivos que nosotros queremos o no tener claras las metas que nosotros deseamos alcanzar. Y muchas interrupciones. Así que ahí tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuál es tu ladrón de tiempo? ¿Existe alguno? Para que el manejo del tiempo sea efectivo, hay que conocer cuáles son esas cosas que nos están impidiendo hacer una buena utilización del tiempo que nosotros tenemos. Así que no planificar es un ladrón bien agresivo, ya que nos hace perder el tiempo en tareas que realmente no añaden valor a lo que nosotros queremos lograr. Para prevenir este problema es importante empezar a priorizar las cosas que realmente nosotros queremos lograr en ese día. Por otra parte, hay herramientas que nos pueden ayudar a organizar las actividades. Algunas de ellas son tener una agenda o simplemente algo bien básico y bien sencillo, hacer una lista, pero en el orden de cada tarea y en el orden que nosotros entendemos que son las prioridades. Otra cosa, no delegar. A veces se nos hace un poquito difícil decirle a otra persona que nos ayude a hacer X o cual tarea. Porque a veces somos bien perfeccionistas y pensamos que no hay otra persona que pueda hacer mejor las cosas que nosotros mismos. Pero delegar es importante. Si eres de esas personas que tienes ese problema, una de las sugerencias que yo hago es que cuando tú necesites delegar, porque hay otras personas que te pueden ayudar a hacer ciertas diligencias, es importante establecer, ¿verdad?, y comunicar claramente los objetivos y qué es lo que nosotros deseamos lograr. Así que, una vez que nosotros deleguemos y expliquemos a la otra persona que le estamos delegando esa responsabilidad, qué es lo que nosotros queremos, podemos estar en la tranquilidad de que las cosas, ¿verdad?, pueden lograrse de la forma efectiva y adecuada como nosotros lo hemos pensado. Y aprender a decir que no, que es algo, ¿verdad?, que les dije hace unos minutos, que es bien importante y a veces nosotros pecamos de eso porque queremos complacer a todo el mundo. Para la mayoría de las personas definitivamente es bastante difícil. Sin embargo, hay que pensar si esa actividad que nosotros vamos a estar realizando nos quita tiempo importante para hacer cosas que nosotros necesitamos realizar porque estamos contra el tiempo para realizarlas o completarlas. Así que no está mal decir, mira,
me encantaría, pero en estos momentos no puedo por esta y esta y esta razón. Y no pasa nada. Después que nosotros seamos claros y asertivos, no pasa nada. Quizás en algún otro momento podamos compartir o podamos compartir la actividad, ¿verdad? Que en estos momentos no podemos cumplir. Y en ese momento, pues, poder tener un tiempo de calidad. Lo importante es nosotros reflexionar si el decir que sí a algo nos resta para nosotros lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Así que es importante entonces tener claro cuáles son aquellas cosas que nos pueden quitar tiempo, y las repito nuevamente para que las tengamos bien presentes a la hora de nosotros poder establecer estructura y poder organizarnos. No planificar, que es vital. Una de las sugerencias que yo hago en este sentido es, a veces es importante hacer una retroalimentación en términos de qué cosas yo tengo que hacer al próximo día. El poder organizarnos y el poder tener ese tiempo para poder reflexionar nos ayuda a entonces ya estar preparados a cuando nos levantemos al otro día, pues qué voy a hacer primero, segundo y tercero. Así que esa planificación definitivamente es medular. Saber delegar, lo importante es la comunicación y que sea una comunicación clara, directa, efectiva, asertiva y clarificar dudas que la otra persona pueda tener en términos de las responsabilidades que estamos delegando. Aprender a decir que no. No pasa nada. Lo importante es explicar el por qué no. Tener claro esos objetivos que nosotros queremos alcanzar y eliminar, o por lo menos intentar eliminar, interrupciones. ¿Okay? Así que, ojo con estos aspectos. Entonces, los robatiempos, como se les llama en muchas ocasiones, son definitivamente los verdaderos consumidores de nuestra energía. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces están tan abrumados de hacer tantas cosas que llega al final del día, ustedes dicen, estoy sumamente agotado o agotada porque has estado corriendo todo el tiempo en una competencia? Porque no hemos sabido administrar efectivamente, ¿verdad?, esos espacios para poder entonces atender aquellas actividades que definitivamente son prioridad. Así que ojo con esos robatiempos, porque definitivamente son consumidores de mucha energía. Entonces, en ese sentido, es importante considerar unas preguntas. Y estas preguntas son claves para poder mantener un balance en nuestras vidas. Y la primera es, ¿qué es importante para mí? Esto es importante tenerlo en cuenta, o es medular tenerlo en cuenta, porque basado en lo que es importante, lo que son mis metas, es que entonces yo voy a planificar. La segunda pregunta es, ¿cuáles son mis actividades más valiosas? Basado en esto, también vamos a establecer un orden y unas prioridades para poder trazar una estructura y cumplir con mis responsabilidades o alcanzar metas que yo deseo obtener. ¿Y cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? Porque estamos hablando del presente. El pasado pasó y el futuro no ha llegado. Pero en este momento, ¿qué es realmente lo que yo quiero alcanzar? Y yo tengo un pensamiento, ¿verdad?, que a veces lo trabajo con muchas personas. Y digo, a veces puedes cambiar el plan, pero no necesariamente la meta. La meta es lo que nos mantiene enfocados. Pero el plan es el que hay que ir revisando y hay que ir reestructurando basado en cómo van sucediendo las cosas, en cómo nosotros nos vamos organizando. Pero siempre tenemos que tener en cuenta qué es esa meta, qué es lo que quiero lograr. Y eso, nosotros poder tener una estructura y organizarnos, nos va a ayudar a alcanzar esos objetivos. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Van conmigo? ¿Preguntas en el chat? Al momento todo muy bien. Excelente. Bueno, continuamos. La clave de todo esto es
Enfoque. Vamos a mantenernos enfocados en cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro objetivo, qué es lo que nosotros queremos alcanzar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues definitivamente con una planificación efectiva, con una estrategia. Establecer y definir claramente cuáles son esas metas, cuáles son esos objetivos que quiero alcanzar y establecer plazos. Hay unas metas que quiero lograr inmediatamente. Hay otras que quizás las puedo lograr a mediano plazo y hay otras que voy a alcanzar a largo plazo. Así que vamos a poner, ¿verdad?, una lista. Hay personas que hacen vision board, que eso es bien importante, que lo vamos a ver todos los días y, eso, y ese vision board nos va a ayudar a no desenfocarnos, a mantenernos en esa carrera, en ese objetivo. Así que es importante establecer esos plazos, pero hay que establecer plazos realistas, ¿verdad? Porque el no establecer plazos realistas a veces nos puede llevar al desánimo y no podemos desanimarnos, nos tenemos que mantener ahí enfocados. Así que vamos entonces a organizarnos qué es lo que queremos lograr y en qué momento los queremos lograr. Como les dije ahorita, nos enfocamos delegando también responsabilidades. Vamos a identificar esas personas claves que puedan ser colaboradores nuestros, que pueden ser nuestros padres, nuestros familiares, nuestras amistades. Así que vamos a delegar, pero vamos a ser claros en qué es lo que queremos alcanzar. Clarificamos y delegamos. Priorizar actividades según su importancia. De eso vamos a estar hablando ahorita. Particularmente cuando estamos trabajando cosas de la escuela, de la universidad, ¿cómo es que vamos a estar trabajando ese orden? Y Angie, perdóname. Ajá. Tenemos una pregunta de Karen Ayala que dice, ¿qué hago cuando pienso que todo es importante? De eso vamos a estar hablando ahorita, porque cuando pienso que todo es importante, hay una matriz que se llama la matriz de Eisenhower que nos va a ayudar a cómo ubicar lo que realmente es importante, lo que es urgente, lo que puedo dejar para más tarde o lo que puedo eliminar. Así que en un ratito voy a estar clarificando esa duda. Perfecto. Adelante. Y hay un principio que se llama el principio de Pareto. Y a mí, esta es la regla del 80-20. No sé si la han escuchado anteriormente. Y este principio es bien importante porque el principio de Pareto nos dice que el 20% del trabajo que nosotros realizamos es el 80% de nuestros resultados. Si nosotros nos organizamos bien con el 20% del esfuerzo, vamos a tener un 80% de resultados y eso está espectacular. Así que el 20% de esfuerzo tiene el 80% de importancia. Así que esto nos lleva a pensar que de todas las cosas que yo podría estar haciendo en un momento dado, ¿cuáles son las cosas que podría agregar valor a lo que yo deseo lograr? Y aquí tenemos un pensamiento de Brian Tracy, que fue empresario y motivador, que nos dice sobre el manejo del tiempo. Si tú tienes una lista de 10 actividades, probablemente dos de ellas no necesariamente son las más importantes. Por tanto, analiza, y aquí también aporto un poquito la respuesta de la pregunta que me hicieron anteriormente. Analiza, evalúa y establece el orden o metas para alcanzar los resultados que deseas. Y Tracy también planteó las 4 D's. Para ser más efectivo. La primera D, el deseo, consiste en tener un gran deseo de conseguir y controlar el tiempo con la finalidad de lograr la máxima eficacia. Segunda D, decisión. Esto es practicar buenas técnicas de gestión del tiempo hasta que se convierta en un hábito. Gente, esto no es que hoy escuchamos esta presentación y en unos minutos vamos a ser expertos en esto. Esto va a ser práctica, práctica y hacer un hábito de estas gestiones.
Angie, perdóname. Ajá. Pregunta a Ileana que cómo se llama el autor teórico que acabas de mencionar. Disculpa. Brian Tracy. Brian Tracy es escritor, empresario y motivador. Tercera D. Determinación. Tienes que estar dispuesto definitivamente a realizar las buenas prácticas y persistir ante las tentaciones. Van a haber momentos que a lo mejor puedes ser un poquito más flexible, pero hay momentos que tú sabes que esa posible flexibilidad va a afectar el que tú logres unas metas y unos objetivos. Así que ahí tienes que utilizar la fuerza de voluntad para que entonces tú puedas lograr los objetivos. Hasta que definitivamente te hagas un experto en manejo de tiempo. Y la cuarta D, disciplina. Clave, disciplina, disciplina, disciplina. Y la disciplina va a ser importante y va a garantizar el éxito en tu vida. Y esto consiste en hacer de la gestión de tiempo algo permanente. La disciplina, la voluntad de obligarte a hacer, pagar el precio, ¿verdad? Porque todo conlleva un sacrificio en algunos momentos. Y hacer lo que debes de hacer en el momento correcto y adecuado. Y definitivamente, el hacer lo correcto y lo adecuado va a tener frutos y buenas recompensas. Continuamos. Otra de las citas de Brian Tracy que me gusta mucho. Nunca hay suficiente tiempo para hacerlo todo, pero siempre hay suficiente tiempo para hacer una cosa, lo más importante. Lo que marca la diferencia es lo que tú decides que es importante y lo que no lo es. Es tu decisión y tu responsabilidad, discúlpenme. Así que, volviendo a la pregunta que me dijeron, cuando yo pienso que todo es urgente, tienes que hacer una reflexión y determinar qué es lo importante de lo que es urgente. Y tienes que poner un orden basado en lo que son los objetivos. ¿Okay? Seguimos. Sé más productivo evitando distracciones. Identifica cuál es el horario del día donde eres más productivo o productiva. Y esto es medular. No todos somos productivos a la misma vez, en la misma hora del día. Me explico. Yo soy una persona que me tengo que levantar temprano porque estoy más alerta en las tempranas horas del día. En la tarde ya voy dando shutdown. Hay personas que son nocturnas. Así que tenemos que identificar cuál es el momento adecuado para poder realizar las actividades más importantes o que nos requieren más esfuerzo. Y eso nos va a ayudar a ser mucho más efectivos. Otra de las cosas que tenemos que considerar es cuáles son aquellas actividades que requieren que yo las elimine para completar una tarea en específico. Por ejemplo, si yo tengo que terminar un trabajo para X día, yo tengo que entonces evaluar si realmente ir a hacer alguna otra tarea que no aporta a la entrega de ese trabajo me conviene. Así que tienes que hacer una reflexión y establecer esa prioridad. Esa actividad que a lo mejor tú tienes que sustituir, la puedes hacer en algún otro momento, quizás cuando termines de hacer ese trabajo. Así que tienes que evaluar esas actividades que en X momento en particular tienes que eliminar para poder entonces cumplir con las metas y los objetivos. ¿Están conmigo? Seguimos. Sí, adelante. Y llegamos a la matriz de Eisenhower, que es uno de los detallitos que quería discutir contigo y entiendo que puede contestar la pregunta de la joven anteriormente. Eisenhower, como dije, fue presidente de los Estados Unidos y todos sabemos que ser presidente de una nación no es fácil porque tenemos demasiadas responsabilidades. Y Eisenhower decidió crear esta matriz para poder organizarse.
Y la matriz comprende lo siguiente. El primer cuadrante. Urgente e importante. Y como dice el muñequito, actúa ya. Esto es irreemplazable. Esto es que hay que hacerlo inmediatamente. ¿Y qué puede ser esto? Pues cumplir con unas fechas límite. Segundo cuadrante. No es urgente, pero sí es importante, que requiere una planificación. Lo tengo que, es importante que yo lo haga, porque si no lo hago, pues me puede, pudiese afectar en el futuro. Pero no tengo que salir corriendo. Tercer cuadrante. Es urgente, pero no es importante. Así que esto me va a ayudar a delegar. ¿Qué persona es clave para que se haga, que no requiere que yo lo haga inmediatamente, lo puedo delegar en otra persona y el trabajo va a salir, la tarea va a salir. Y aquello que es el cuarto cuadrante, que no es urgente y definitivamente no es importante tampoco. Así que esto es una actividad que se puede eliminar o se puede delegar. Entonces, ¿qué es una tarea urgente e importante? Cumplir con una fecha límite. Eso es como, por ejemplo, en una clase en la universidad, diferentes profesores me dan unos trabajos. Pues ahí yo voy a establecer las fechas límites. Y basado en las fechas límites, entonces es que yo voy a establecer las prioridades. Pero me puedes decir, pero Angie, es que tengo 3 trabajos para el mismo día. Pues la otra opción que les puedo facilitar a ustedes es que de esos 3 trabajos que tienes que entregar el mismo día requiere mayor esfuerzo. Pues entonces, en mi caso, yo pondría en primer lugar el que me requiere mayor esfuerzo. Y entonces voy completando las tareas de acuerdo a los esfuerzos que yo tengo que hacer. Así que eso es un modelo que les puedo brindar a ustedes para que puedan entonces establecer un tipo de estructura. Cuadrante 1. Asuntos urgentes e importantes. Como les dije, proyectos con fechas límite. Esto no se puede delegar, esto lo tenemos que hacer inmediatamente. Cuadrante 2. Asuntos importantes, pero no son urgentes. La salud es sumamente importante. Las citas médicas son necesarias, pero es algo que yo puedo programar. La atiendo, pero lo programo. Así que esto es un ejemplo que me puede servir a mí para poder ir estableciendo prioridades, ¿verdad? Y estableciendo un orden y una organización. Tercer cuadrante, asuntos urgentes y no importantes. ¿Qué pudiese ser esto? Pues a lo mejor una reunión no planificada, puesto es algo que yo puedo delegar. Por ejemplo, yo tengo una reunión planificada para X día y ya eso está todo coordinado, todo está cuadrado. Y de momento alguien me llama y me dice, mira, es que necesito reunirme contigo para discutir X asunto. ¡Wow! Ya yo tenía una reunión planificada. Pues probablemente yo puedo delegar que otra persona vaya a esta segunda reunión, tome las notas, haga las aportaciones y me comparta posteriormente los datos discutidos en esa segunda reunión. Así que son actividades que potencialmente yo pudiese delegar. ¿Okay? Esto es por poner algún tipo de ejemplo. Y el cuarto cuadrante, asuntos no urgentes y no importantes. Que esto lo puedo dejar para luego o descartarlo. Y esto se le llama las actividades de evasión. Como por ejemplo, actividades que hemos discutido anteriormente, irme para la playa, ponerme a ver Netflix, hacer otro tipo de cosas que no necesariamente aporta al objetivo o la meta que yo quiero alcanzar. Hasta el momento, ¿vamos bien? Contesté la pregunta previa. ¿Me dejan saber? Entiendo que sí, pero
Sí, todo el mundo ha dicho que sí, que estamos bien. Todo claro. Adelante. Perfecto. Entonces, llegamos a la tecnología. Estamos en la cuarta revolución, y la cuarta revolución es la revolución tecnológica. Todos nos movemos por la tecnología y la pandemia nos dejó saber que sí. Así que vamos a beneficiarnos de la tecnología. Hay muchas plataformas, hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar a nosotros organizarnos. ¿Por qué? Porque muchas de las plataformas, tú puedes entrar la información, tienen un timbre, lo puedes organizar por colores, y el tenerlo posiblemente un dispositivo electrónico nos va a ayudar en muchas ocasiones a visualizar mejor la información. Así que aquellas personas que se les hace mucho más fácil poder manejar esa organización a través del teléfono, a través de una computadora, pues pueden valerse de la tecnología. Uno de los ejemplos, pues, es esta que le estoy mostrando, que me permite entonces organizarme basado en cuáles son esas prioridades que yo puse en esa lista. Hay otra de la tecnología que se llama Trello, que me encanta, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque Trello me ayuda a hacer trabajo colaborativo. Esta es una plataforma que me permite compartir las actividades grupales. Así que si yo estoy haciendo un trabajo grupal de alguna clase, yo me puedo mantener conectado con diferentes personas a través de esta plataforma, y entonces me permite tener una secuencia de cómo están funcionando las cosas o comunicarme a través de esta plataforma. Así que estos son algunos ejemplos. Google Calendar me permite también organizarme, me da timbres, ¿verdad? Me permite tener timbres para diferentes tareas. Evernote me permite entonces hacer anotaciones, aunque ya en los teléfonos ahí está la parte de notes que yo puedo ir haciendo anotaciones para ir tener recordatorios y me ayudan entonces a acordarme de las cosas que tengo que hacer. Igualmente Todoist y Dropbox, que es básicamente una base de datos. O si no, nos vamos a lo tradicional. Perdóname, Angie, están preguntando si lo que estás hablando son apps. Son apps y también las puedes tener a través de la computadora. Las puedes tener de las dos formas. Hay estas aplicaciones a la orden. Estas aplicaciones, hay unas que son gratuitas y hay otras planes que entonces son pagados. Así que tienes varias opciones que puedes utilizar y considerar. Y volviendo, nos podemos ir a lo tradicional. A escribir, a hacer listas. Y esto nos ayuda muchísimo a mantenernos enfocados. Yo utilizo, si tú me preguntas a mí, yo las utilizo todas. ¿Por qué? Porque yo necesito saber y estar en seguridad de que tengo todo bajo control. Así que lo tengo en el teléfono, tengo una agenda que yo voy haciendo escritos a mano. Así que tengo diferentes formas para yo entonces mantenerme enfocada en las cosas que tengo que realizar. Y entonces, preparemos esa agenda que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, establecer los objetivos de los cuales ya hemos discutido previamente. Después, una lista de actividades que tengo pendientes. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a realizar? Establecer el orden de prioridades o grado de importancia. Tachar según vayas avanzando. No hagas esta mega lista que después no la actualices y después te sientas abrumada de tanta información que tienes. Ve eliminando, ve actualizando. ¿Y sabes qué? Si no lo puedes lograr todo, reprográmalo. No pasa nada. Reprográmalo. Reorganiza, ¿verdad?, tu lista de prioridades y revísala constantemente. Y gente, cuando logremos algo, vamos a celebrarlo. Vamos a ser mucho más considerados con nosotros mismos, que eso es sumamente importante. ¿Cuáles son los beneficios, verdad, de organizarnos y administrar bien ese tiempo?
harás más cosas con menos. ¿Y qué es menos? En menor tiempo. Tu trabajo definitivamente va a ser un trabajo de mejor calidad. Vas a tomar decisiones informadas porque vas a estar mucho más organizado, organizada, los cuales te van a ayudar a alcanzar tus objetivos. Y una vez tú estés enfocado o enfocada, definitivamente vas a tener mucho más confianza en ti porque vas a sentirte en control. Vas a ser mucho más productivo y eficiente con las cosas que vas a querer lograr. Y una de las recomendaciones que yo les hago a todo el mundo es mantener hábitos saludables. El ejercicio, tomar agua, tener una dieta balanceada, escuchar música que nos inspire, reírnos, descansar, nos va a permitir tener una vida mucho más equilibrada, nos va a permitir estar en control. ¿Por qué? Porque en la medida que estamos saludables, en la medida que descansamos, el cerebro trabaja mucho mejor, porque cuando estamos cansados, el cerebro realmente bloquea y no permite que hagamos un análisis de las cosas que tenemos que hacer. Así que crear hábitos saludables y una vida balanceada nos va a permitir alcanzar objetivos y mantenernos enfocados y organizados. En resumen, planificar, planificar y planificar. Estrategia. Nos ayuda a mantenernos enfocados. Una tarea a la vez. Compañeros, no pretendamos hacer todo a la misma vez porque honestamente nos vamos a bloquear y algo no va a quedar bien. Fuerza de voluntad para alcanzar los objetivos. Haz primero lo más difícil, escoge ese momento del día en que eres más productivo. Haz primero lo más difícil, crea espacios libres de interrupciones. Si estamos trabajando desde las casas, pongamos un rótulo, no interrumpir, hablar con nuestra familia, decir, mira, voy a estar haciendo X cosas, no me interrumpan hasta tal hora. Establecer esos límites para que la gente sepa, conozca, comunicación es medular. Aprende a posponer aquellas tareas que no sean importantes y que no te permitan cumplir con los objetivos. Establecer una negociación y, como les dije, utiliza esos momentos del día en que eres más productivo. Planificación y establece los objetivos a corto, mediano y largo plazo. No lo vas a poder hacer todo a la misma vez. Te vas a sentir abrumado, agobiado o agobiada. Así que vamos a establecer y definir esos objetivos claramente. ¿Qué es lo que queremos lograr y cuándo lo queremos lograr? Y sobre todo, establecer metas realistas. Porque a veces queremos lograr cosas que no necesariamente las vamos a alcanzar inmediatamente. Y eso pues nos puede afectar porque nos podemos desilusionar. Así que ser realista es una de las claves. Y pensamientos finales para ustedes. Solamente posee 24 horas, ya lo dijimos, no tenemos más de eso. Así que tenemos que aprovechar cada momento de la forma más eficiente para ser lo más productivo posible. Al tiempo no se le añade minutos, ¿ok? Así que completar las tareas en menos tiempo nos permite reducir los elementos que nos distraen. Gente, mantener el enfoque, organizarnos, nos permitirá hacer mejores cosas y rendir mejor. Establecer prioridades definitivamente nos va a ayudar a avanzar en las cosas que queremos lograr y ser exitoso en nuestros planes. Excelente, Angie. Sé que te tienes que ir antes. Tenemos una pregunta que nos comenta sobre la competencia multitasking tan moderna y solicitada en las empresas hoy día. Pues miren, yo lo que les dije en un momento dado, primero la comunicación. La comunicación es medular. Establecer las prioridades. Y si usted entiende que en ese orden de prioridades, ¿verdad?, hay algo que va a afectar el lograr otras de las tareas, es importante clarificarlo. Y decir, ¿sabes qué? Tengo todas estas tareas.
Yo creo que es un poquito difícil el poder completarla en X momento. Me gustaría clarificar cuál es la que usted entiende debe ser la prioridad. Y yo creo que eso nos ayuda a reducir grandemente dificultades, malos entendidos y nos permite a nosotros entonces reenfocarnos y reorganizarnos para entonces cumplir con las responsabilidades que se nos requieren. Pero la comunicación definitivamente es medular en todos los procesos. Excelente. También veo que nos están preguntando sobre la grabación. Como le dijimos, la grabación pueden buscarla en nuestro website en Next Events. Ahora le cambiamos el menú para que diga Next y Past Events. Así que en la misma página de Next Events van a ver abajo, si hacen hacia abajo, van a ver los eventos previos y ahí todas las grabaciones. Si hay alguna, mira, aquí alguien está poniendo un comentario. Vi un video de Neuroscience sobre la trampa del multitasking como una destreza que añade valor al empleado. Me imagino que abundando a tu comentario, que sobre obviamente es imposible, ¿verdad? Hacer todas las cosas a la vez. Definitivamente. Así que nada, todo el mundo, si ves en el chat, todo el mundo dando las gracias, excelente tema, dándole las gracias tanto a ti, ¿verdad? Y a Heads, que saben que estamos para servirles. Es bien importante que en la Placer. evaluación pongan otros temas que quieran escuchar, porque nosotros utilizamos la evaluación y sus comentarios, ¿verdad? Al final, sobre temas que quieran escuchar. Ahora pueden activar las cámaras durante la presentación, la desactive para evitar, ¿verdad? Todo tipo de distracciones, pero sí ahora las pueden activar si gustan. Angie, te damos las gracias. Sé que Un tienes que placer. irte rapidito, así que estamos ya listos para cerrar este webinar hoy haciendo, ¿verdad? Haciendo uso del manejo del tiempo efectivo y que puedas cumplir con tu responsabilidad en la reunión con el presidente. Te deseamos éxito, éxito a todo el mundo. También feliz fin de semana, ya que hoy es viernes y los esperamos el 31 de marzo a las 2 de la tarde. Recuerden que ese día es una excepción, ya que nuestra invitada de ese día pues no puede en la mañana, así que va a ser de 2 a 3 de la tarde. Angie, gracias, que llegues bien a tu destino y a los demás, si tienen alguna otra duda o pregunta, este es el momento. Voy a parar la grabación.